Hola, somos el Proyecto Crear, la lista alfa para las elecciones del CPC, y nuestro trabajo se concentrará en 5 áreas: comunicaciones, docencia, cultura y género, evento y deporte y sustentabilidad. Hola, nosotros somos la lista beta, juntos por un Bochef distinto, y nuestros principales ejes son decisiones estudiantiles, comunidad e inclusión y formación integral del ingeniero. Nosotros creemos de que es necesario que cuando un estudiante llega a esta facultad a su primer año de carrera universitaria, necesita encontrarse con un ambiente inclusivo, sienta de que llegó al lugar que corresponde. Nosotros pensamos de que ese lugar tiene que estar enfocado a desarrollar a esos estudiantes como personas integrales, desarrollar todas las habilidades y todos los potenciales que esa persona puede traer desde antes. Para eso nosotros planeamos desarrollar diversas actividades con las que ellos puedan identificarse con nuestro plan común. Entre ellas, por ejemplo, es desarrollar un paseo como el que se hace en algunas otras facultades o en otras universidades, en donde alumnos de todo plan común puedan participar y así identificarse entre todos. A lo largo de su carrera, recordar ese momento como un lugar en donde conocieron gente más allá de solamente las secciones a las que fueron asignadas. Además, creemos de que también es importante que cada alumno sienta de que pueda desarrollar todas las áreas que quiera. Y para eso es también importante aportar un espacio concreto donde desarrollarse culturalmente como personas íntegras. Vamos a hacer la bienvenida a los mechones de región, vamos a tener muchas nuevas actividades, vamos a crear el mes de la comunidad y principalmente queremos inculcarle a los mechones que esta es una universidad pública que tiene un rol público. Sobre el tema de la malla de plan común, es algo que se lleva discutiendo varios años y creemos que hay un diagnóstico común al respecto. Hay ciertos ramos que llevan aquejando a generaciones y son fundamentalmente introducción a la ingeniería y taller de proyecto. Creemos que un problema fundamental con respecto a esto es que los estudiantes no sienten que lo que hacen tenga una incidencia, que los proyectos que desarrollan puedan aplicarse efectivamente en su entorno y puedan ser transformadores en la sociedad. Por otra parte, creemos que una falencia importante es la coordinación entre los ramos físico y matemático, donde los ramos físicos utilizan herramientas matemáticas que no se han desarrollado aún en los ramos correspondientes, y eso aqueja duramente a los estudiantes mientras estudian. Creemos que la encuesta docente que tiene esta finalidad no la cumple por completo, porque siendo 53 preguntas, solo 5 están enfocadas en nuestra facultad y ninguna a nuestro nivel de plan común. Creemos que falta una representatividad con respecto a eso y nosotros, como centro de estudiantes, tenemos el objetivo claro de incidir. Bueno, las principales falencias que nosotros vemos en ciertos ramos son, primero, el desfase que existe entre cálculo y física, están en un semestre desfasados. Segundo, creemos que la ética en intro a la ingeniería está mal abordada porque es un tema súper importante, pero que en realidad no se da la profundidad y no llega a los estudiantes como debería llegar. Y además creemos que no hay un enfoque de las habilidades blandas, que son muy necesarias para la formación integral del ingeniero. Para poder nosotros superar estas cosas, hemos propuesto participar activamente del CTD de Plan Común, del Comité Técnico Docente, donde nosotros pretendemos llevar las visiones de todos los estudiantes de Plan Común al CTD y así discutir cómo solucionar estas problemáticas. En primer lugar, es el tema de cómo nosotros somos capaces de tomar las inquietudes o iniciativas mismas que tenga cada persona de Plan Común. Esto se logra dándole un rol fundamental a los representantes generacionales, porque ellos son capaces de tener esa cercanía directa de tomar cada una de las decisiones que tenga el estudiante de plan común. Esa es una parte, ataca una parte del tema de la participación. En segundo lugar, el tema de la información, el tema de cómo nosotros somos capaces de informar de manera directa y transparente las actividades que se realizan en nuestra facultad. Y no solo eso, porque la comunicación tiene que ver con otros ejes temáticos, además del tema de actividades. Tiene que ver con el hecho de tratar de informar y formar opinión a los estudiantes de plan común. Creemos que un centro de estudiantes, para que sea representativo y realmente incidente, debe seguir el camino que nosotros hemos seguido como grupo Juntos por un Bochef Distinto. A través de actividades como Mil Ideas por un Bochef Distinto y Siempre Juicios Menos por un Bochef Distinto, hemos logrado llegar a más de 400 estudiantes. Creemos que el grupo de trabajo debe ser más de 5 personas, debe incluir tanto a representantes generacionales como departamentales y a todo quien que esté interesado en trabajar. Somos un grupo amplio e inclusivo que queremos trabajar.
Nosotros para Plan Común hemos planteado una política. Esta política es que empecemos a usar nuestro espacio, empecemos a sumar más gente a la participación, empecemos a convocar a cada vez más compañeros para poder hacernos cargo de las distintas falencias que tenemos. Es por esto que nosotros hemos levantado distintos ejes de trabajo. Asimismo, nosotros creemos que a nivel nacional, una federación de estudiantes de esta universidad tiene que tener la misma política. Tiene que tener una política de sumar a los compañeros e invitarlos a solucionar nuestras problemáticas, sean nuestras problemáticas en educación, en salud o problemáticas de la sociedad en general. En particular, nosotros creemos que la lista Somos Fuerza es la lista que más representa esta política hoy en día. Por eso nosotros creemos que es la lista a la que nosotros tenemos mayores convergencias y a las cuales nosotros seremos capaces de darle un apoyo. Nosotros como grupo no nos identificamos con ninguna lista de la FECH. Sin embargo, somos un grupo de izquierda que ha hecho el diagnóstico común de que la federación debe encargarse de levantar el movimiento social y trabajar en lo nacional, lo transversal, tanto como en las distintas facultades. En años anteriores, al igual que en este año, se han presentado listas al CPC con 5 candidatos a presidente. Nosotros diagnosticamos distintos problemas dentro del Plan Común, 7 problemas, para los cuales hemos designado 7 encargados de esas temáticas, personas que han trabajado a lo largo del año en estas temáticas, son personas que conocen estas áreas. Es por esto que nosotros tenemos propuestas concretas para cada temática. Nuestra apuesta es que los compañeros participen, los compañeros se empoderen. Nosotros vemos que las principales diferencias con la otra lista son dos. La primera es que creemos que la otra lista todavía no tiene un diagnóstico claro de por qué hay tan poca participación dentro de la facultad. Creemos que todavía no ha hecho la crítica suficientemente profunda a cómo ha sido la práctica de los centros de estudiantes y cómo ha sido esta la práctica la que ha reducido la participación. Cómo ha sido el hecho de que las asambleas cada vez se extienden más, cada vez son más inaccesibles, cada vez los temas que se tratan son bien, siempre los mismos, lo que ha hecho que no puedan integrarse las inquietudes diversas que tienen los estudiantes a su centro de estudiantes y desde este lado trabajarlas para que éstas se puedan resolver. Y esto es lo que ha generado la apatía que de repente se nota, el desinterés, pero fue un desinterés inicial que fue un centro de estudiantes que no logró recibirlo plenamente. Y la segunda gran diferencia es que nosotros hemos tenido un programa que ha sido construido abiertamente. Fue a través de la actividad Mil Ideas para un Bochev Distinto, en que recogimos las principales ideas y proyectos de nuestro programa, y eso fue una cosa abierta a la comunidad y a todos los estudiantes. Nuestro programa ha sido construido abiertamente, igual que nuestro equipo de trabajo, igual que nuestra lista, así que yo creo que esa es otra principal diferencia con la otra lista y que marca un punto.